Sí, muy importante comenzar ganando de esta forma, tres puntos súper, súper importante porque, bueno, para lo que se viene y para los rivales nos van a mirar un poco, digamos que diferente. Estar muy, muy tranquilos, con los pies sobre la tierra, paso a paso, porque ya sabemos que esto es partido a partido. Y tratar de descansar mucho, que se vienen muchos partidos. ¿Cómo te sentiste, Lucho, en lo personal? Bien, muy bien, contento, se trabajó bastante, era importante para el equipo. Yo creo que lo individual es importante, pero lo grupal es mucho más. Entonces, tratar de mejorar, creo que muchas cosas, se puede dar muchísimo más. Sé que estamos empezando y se vienen muchísimos más partidos y vamos a dar el todo por el todo para conseguir lo que queremos. Lucho, tu balance del primero y el segundo tiempo, ¿y qué opina de la hinchada? Bueno, el balance, digamos que bien, comenzamos muy bien, intensos, tratando de buscar los goles de manera rápida, se consiguieron. Ellos se metieron al partido con el gol que hicieron también, pero ya nosotros también después volvimos a reaccionar y tuvimos dos o tres chances más para marcar. Se hizo un gran partido, no iba a ser nada fácil porque estamos en un torneo que se juega del todo por el todo y no va a ser, digamos que fácil. Y bueno, la hinchada súper espectacular, desde que entramos al campo hasta el último minuto estuvieron alentando, se nota mucho la ilusión que tienen, se nota mucho lo que ellos quieren también, el apoyo que nos están dando incondicional. Nosotros estamos muy agradecidos con ellos porque ellos también merecen esto. Lucho, esto apenas arranca, en ese orden, ¿qué siente que debe mejorar la selección y qué debe mantener de lo hecho hoy en el partido? Bueno, por mejorar ya lo iremos viendo. El profe creo que se encarga de eso en los videos, digamos que en errores puntuales. Se puede mejorar muchísimo, siempre se puede mejorar. Y para lo que se viene va a ser súper importante, como te dije, comenzar con pie derecho, con tres puntos. Para nosotros llenarnos de confianza creo que va a ser vital. Entonces estamos muy felices. Obviamente un poco de lío por la derrota, ¿no? Colombia es una selección muy fuerte, pero nada, creo que jugando así, estoy orgulloso de mis compañeros porque jugando así creo que cada selección tiene que sudar para poder ganar a Paraguay. Una selección muy fuerte también, pero también nosotros tenemos lo nuestro y vamos a trabajar en la semana para poder encarar de la mejor manera el partido. Con dos goles de cabeza te hizo Colombia, ¿verdad? Sí, así mismo, vamos a trabajar en la semana eso, tenemos 4 días para el partido, entonces vamos a tratar de recuperar lo que jugaron y bueno, vamos a trabajar para mejorar esos detalles. Hola, sí, agradecido con Dios, ¿no?, por permitirnos los 3 puntos. Sabíamos que iba a ser difícil, que iba a ser guerreado. Paraguay tiene jugadores de primer nivel y siempre hay que tener cuidado con eso. La gloria y honra sea para Dios por estos 3 puntos. ¿Con el partido 2-0 pensaron que de pronto iba a ser un poquito más cómodo de lo que terminó siendo? No, sabemos que el 2-0 es mentiroso. Sabemos con qué selección y con cuáles jugadores nos estamos enfrentando y sabíamos que si dábamos ventaja, en cualquier momento nos podían hacer daño. Entonces, eso fue lo que pasó. Jerry, como en eventos anteriores, Colombia de local, el apoyo del público, ¿importante lo que significa para ustedes? Sí, importantísimo. La atmósfera que sentimos hoy, la energía, fue algo fundamental para nosotros y obviamente de mi parte y de parte del grupo, agradecerle a todos los colombianos. Y la ilusión crece cada día, ¿no? Parecía que el jugador rival se te ha colgado de la camiseta. ¿Fue penal, efectivamente? Bueno, el referee lo dijo, ¿no? Para eso está el VAR. Él consideró que no era así. Yo salté, como siempre, voy a todos los balones. Por ahí sentí que me jaló un poco y me tiré. Muchas veces es difícil cuando con mi estatura voy arriba y por ahí es difícil que te piten un penal, entonces no lo sé. Jerry, la ilusión de la gente crece cada partido, ¿cómo lo viven ustedes al interior? Nosotros vamos paso a paso, con humildad, con los pies en la tierra, los ojos en el cielo y tranquilamente, no hemos ganado nada, así que estamos pensando desde ya en el próximo partido. Bueno, ahora disfrutar de la victoria que ha sido bastante compleja, bastante sufrida, frente a un rival que pues todos los rivales del grupo son bastante difíciles y ganar el primer partido era bastante importante. ¿El partido que esperaban? ¿Cómo lo esperaban? Bueno, sí, no esperamos que la cancha pues tuviese ciertas dificultades porque nos afectó bastante en el estilo de juego nuestro, pero nosotros sabíamos que había que ganar sí o sí,
y esa era la mentalidad que teníamos desde el inicio y sabíamos de la dificultad del juego de los paraguayos y se notó en el segundo tiempo porque ya venían hacia nosotros pues para ganarlo, empatar el partido, pero o sea, eso también hace parte del juego, el saber defender y saber sufrir. ¿En la paciencia de pronto estuvo la clave para lograr la victoria? Sí, bueno, más que paciencia tuvimos un equipo aguerrido, concentrado, contundente y en esas instancias cuando se está yendo 2-1 es primordial eso. Bueno, no, en todos los partidos se mejora y más ganando, que corregir ganando es bueno. Creo que el equipo se comportó a la altura y creo que tenemos los pies en la tierra, a seguir cada día mejorando y haciendo las cosas bien. ¿La paciencia fue clave para lograr este triunfo? Porque al final, al principio complicado un poco. Sí, claro, en estos torneos cortos la paciencia es vital. Creo que el equipo, como te digo, se comportó a la altura, tuvo la paciencia y pudimos marcar esos dos goles que nos llevaron adelante. ¿Dentro de la planificación del partido, era este el partido que esperaban o cómo lo esperaban? Sí, claro, sabemos que en los torneos cortos los equipos se preparan muy bien, se encierran bien. Creo que el equipo tuvo paciencia. Al principio el partido estuvo muy fuerte, pero supimos llevar eso, supimos contrarrestar la buena presión de Paraguay y ahí acabándose el primer tiempo pudimos hacer los dos goles. Y me siento totalmente cómodo, me siento totalmente bien, me siento a gusto realmente y además yo creo que el profe Néstor nos da mucha libertad de mitad hacia adelante. Entonces yo creo que es normal y es natural ver cierta clase de jugadores por izquierda, por derecha, adelante, atrás. Y yo creo que a mí a título personal eso solo me fortalece y me favorece a lo largo de mi carrera porque he aprendido a volverme un jugador polifuncional que a día de hoy es muy importante en el fútbol. Hay un lugar donde al amanecer el espíritu santandereano se vive en cada rincón. Y está lleno de rostros que reflejan la pujanza y las ganas de trabajar de nuestra gente. Es la central de abastos de Bucaramanga. Acá convergen la santandereanidad en lo comercial, laboral, familiar, cultural y gastronómico. Es todo en un solo lugar. No solo somos el principal operador logístico para la comercialización de productos del nororiente y de la costa atlántica, somos el eje de conexión del campo con la ciudad. Ahora en Copetran puedes comprar tus tiquetes más fácil y rápido. Contáctanos al 323-563-9139, opción 1, y vive una experiencia extraordinaria viajando por Colombia. Vigilado Supertransporte. Durante años hemos trabajado en equipo día a día, creciendo con esfuerzo, dedicación, paciencia, perseverancia, logrando superar los obstáculos, haciéndonos más fuertes para darle forma a los sueños de nuestros clientes, dejando huella en cada proyecto, construyendo con calidad y dando forma al progreso de nuestro país. Gracias a nuestros clientes por la confianza. De esta forma nos han permitido crecer juntos. En Cocol, dando forma al progreso de nuestro país.